Otto Skorzeny, apodado Cara Cortada, el hombre de acción favorito de Hitler y el famoso rescatador de Mussolini, fue el coronel de las SS, definido por la inteligencia británica y estadounidense como el hombre más peligroso de Europa. El fugitivo y espía fue reconvertido en millonario hombre de negocios en España a la sombra del régimen franquista. Otto Skorzeny nació en Viena, en una familia austríaca de clase media que tenía una larga historia de servicio militar. Su apellido es de origen polaco y los antepasados lejanos de Skorzeny procedían de un pueblo llamado Skorzyn en la región de la Gran Polonia. En 1931, Skorzeny se unió a la Organización Nacionalsocialista Austriaca y pronto se convirtió en miembro de la SA. De carismática figura, Skorzeny jugó un papel menor en el Anschluss el 12 de marzo de 1938. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, su familia, al igual que la de todos los austríacos, sufrió las consecuencias del Tratado de Versalles y sobrevivió a esto gracias a la ayuda de la Cruz Roja. A los 18 años, se inscribió en la Universidad de Viena para estudiar ingeniería. Allí se unió a una de las muchas sociedades de Mensur que existían en Austria y Alemania. Libró 13 duelos en total y en el décimo, en 1928, recibió una cicatriz de honor que llevó con orgullo toda su vida. En 1938, durante el Anschluss, intervino a petición de un amigo suyo, Bruno Weiss, miembro del nuevo gobierno nacionalsocialista, para proteger al depuesto presidente, Wilhelm Miklas, en un encuentro entre la policía y su guardia personal. En 1939, Skorzeny trabajaba como ingeniero cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Inmediatamente, se ofreció como piloto a la Luftwaffe, ya que tenía experiencia con avionetas, pero fue asignado a operaciones de tierra porque tenía 31 años en 1939 y porque era demasiado alto, medía 1,92 m. No dejándose desanimar, es propuesto para servir en la reserva de las Waffen-SS, donde ingresa a la primera división SS Leibstandarte. Posteriormente, fue enviado a la segunda división SS Das Reich. Entre 1940 y 1941, participó en las campañas en Francia, Holanda y los Balcanes. En la campaña en Rusia de 1941, donde le otorgan la Cruz de Hierro, cae enfermo y es enviado de vuelta a Viena en diciembre. Al regresar a Alemania, fue ascendido a SS Hauptsturmführer de las SS de Reserva y destinado a los servicios de inteligencia en la Oficina Central de Seguridad del Reich, en Berlín. Tras este destino, fue nombrado jefe de comandos y se le encargó la tarea de entrenar tropas especiales para labores de guerra de guerrillas, sabotajes, secuestros, etc. Su unidad recibió el nombre de Friedenthal. El 25 de julio de 1943, Hitler lo nombra a cargo de la operación de rescate de Benito Mussolini, quien acababa de ser arrestado, siendo desconocido su paradero. Skorzeny fue llamado a la guarida del lobo, que venía recomendado por el propio general de las SS, Ernst Kaltenbrunner, jefe de la Oficina Central de Seguridad del Reich. Desde entonces, estuvo buscando a Mussolini, siendo atacado por cazas británicos que derribaron su Heinkel 111, sufriendo algunas heridas de mediana gravedad. El gobierno de Badoglio supo de la operación y trató de evitar que lo localizaran, emitiendo noticias falsas acerca de su paradero. Finalmente, se descubrió que estaba en el Gran Sasso, en el Hotel Campo Imperatore, en el pico más alto de los Apeninos. El hotel estaba ubicado en una difícil topografía del Gran Sasso. Los guardias que lo custodiaban tenían órdenes de ejecutarlo ante el primer intento de rescate o fuga. Si bien dada la topografía del terreno de la operación, llamada Misión Roble, era complicada, el grupo de Skorzeny, compuesto por comandos paracaidistas alemanes, logró llevar a cabo la misión con éxito, aterrizando en planeadores. El 12 de septiembre de 1943, sin que se disparara un solo tiro, ya que los guardias se rindieron en el acto. Mussolini fue embarcado en una avioneta Storch, donde también se acomodó el mismo Skorzeny como su guardaespaldas. Por esta operación, Skorzeny fue felicitado por el mismo Führer, quien le dio la Cruz de Caballero, y además, el 12 de septiembre de 1943, lo ascendió a SS Sturmbannführer. El 25 de mayo de 1944, se le encomendó la orden de capturar vivo o no al jefe de los partisanos yugoslavos, Josip Broz Tito. Para este efecto, envió comandos de paracaidistas al cuartel general de Tito. Los alemanes, en desventaja numérica, lograron derrotar a los partisanos, pero durante el ataque Tito huyó. El 10 de septiembre de ese mismo año, el Führer lo llamó de nuevo a la guarida del lobo para ordenarle una misión secreta.
Allí le informó de los contactos que el regente de Hungría, el almirante Miklós Horthy, estaba negociando con el Ejército Rojo para rendirles el país. Se le ordenó que en caso de que se intentara rendir Hungría, Skorzeny debía tomar el Burber, la colina donde residía Horthy. Después de indagar en Budapest, Skorzeny descubrió que el hijo de Horthy, Niki, estaba negociando la rendición con partisanos de Tito, por lo que el 15 de octubre se dirigió al hotel donde estaban negociando la rendición y detuvo a los partisanos junto con el joven Horthy. A las pocas horas, Horthy anunció en la radio que Hungría se rendiría a los rusos, por lo que Skorzeny acudió al Burber a arrestar también al viejo Horthy. Sin embargo, al temer por la vida de su hijo, Horthy decidió finalmente no rendir Hungría. La operación se llevó a cabo esa misma noche. Skorzeny y sus tropas sitiaron la colina y se pusieron a patrullar alrededor. Los húngaros creyeron que los alemanes iban a sitiar el lugar y se confiaron. No obstante, Skorzeny subió inesperadamente con sus vehículos armados a la colina y después de enfrentarse con los defensores, la tomó con 4 muertos alemanes. El almirante Horthy fue llevado como invitado a Alemania, donde renunció pocos días después. El conde germanófilo, Ferenc Stalasi, lo reemplazó como regente. El éxito de la operación le valió a Skorzeny el ascenso a SS Obersturmbannführer. Durante el atentado del 20 de julio de 1944, Skorzeny estaba en Berlín cuando altos oficiales del ejército alemán trataron de acabar con el líder alemán. Skorzeny ayudó a poner fin a la rebelión, estuvo 36 horas a cargo del centro de mando de la Wehrmacht antes de que sea relevado. El 22 de octubre de 1944, el líder alemán convoca en su cuartel general a Otto Skorzeny para informarle de la preparación de una ofensiva que llevaría a cabo en las Ardenas, una zona boscosa que comprende Bélgica y Luxemburgo, cuyo objetivo final era la captura del puerto de Amberes. Se le encarga a Skorzeny una operación ideada tras enterarse que algunos estadounidenses se habían disfrazado de alemanes cerca de Aquisgrán. Skorzeny y sus unidades debían traspasar las líneas enemigas, disfrazados de militares británicos y estadounidenses, y sembrarían la confusión entre las tropas aliadas, justo horas antes de iniciarse la ofensiva de las Ardenas. La unidad de Skorzeny contaba con unos 80 soldados que hablaban inglés fluidamente, así como 14 jeeps estadounidenses y 60 carros armados, camuflados como tanques Sherman. Skorzeny disponía también de unos 3.500 hombres que pasarían detrás de los soldados camuflados. Después de internar a sus soldados en campos aislados del exterior para enseñarles costumbres norteamericanas, Skorzeny se sintió listo para llevar a cabo la misión. En la mañana del 16 de diciembre de 1944, 2.000 cañones alemanes dispararon sobre el frente y se inició la ofensiva. Las tropas alemanas atacaron sobre los sorprendidos estadounidenses, sin embargo, a pesar de cumplir sus objetivos iniciales, las bajas fueron elevadas y el avance inicial se detuvo. Mientras tanto, varios jeeps estadounidenses penetraron las filas aliadas. Después de sembrar la confusión en el enemigo, lograron incluso desviar importantes unidades de su destino y por un momento la confusión fue total. Pronto, los aliados se percataron que las rutas de sus unidades habían sido alteradas por oficiales que estaban en los cruces de las carreteras en jeep estadounidenses y que sin duda eran infiltrados alemanes, por lo que tomaron estrictas medidas. Los alemanes disfrazados fueron uno por uno siendo descubiertos y arrestados. Debido a que utilizaban el uniforme de forma diferente, se les acusó de espionaje y fueron fusilados inmediatamente, muriendo al menos unos 20. En este periodo, los estadounidenses le asignaron a Skorzeny el título de el hombre más peligroso de Europa. Un día, mientras se desplazaba por el frente, fue alcanzado por metralla de una granada que lo hirió gravemente en la cabeza y se le envió a un hospital en Berlín. El 30 de enero de 1945, Skorzeny fue enviado por Himmler al frente del río Oder para detener a los rusos. Con una fuerza de 5.000 hombres, de los 20.000 prometidos por Himmler, Skorzeny salió hacia Schwedt a luchar en una guerra perdida. Después de reclutar hombres entre antiguos pilotos, heridos, ingenieros, ancianos y adolescentes, aumentó sus fuerzas a casi 15.000, la mayoría sin experiencia de combate. El 7 de marzo, Skorzeny recibió la orden de ir a Berlín para encomendarle otra misión. Allí se le comunicó que el primer puente sobre el río Rin había sido tomado por los aliados cerca de Remagen. Hitler estaba furioso y se le ordenó que organizara un comando de hombres para volar el puente Ludendorff. La operación fue un fracaso finalmente. Cuando su ciudad natal estaba a punto de caer en manos de los soviéticos, Skorzeny partió hacia Viena para conocer el destino de su familia.
El 11 de abril, Skorzeny abandonó Viena y, obedeciendo órdenes de Berlín, se dirigió al llamado Reducto Alpino, en el lago Toplitz, entre Austria y Alemania, donde debería organizar la defensa del Reich. El 20 de abril de 1945, asciende a SS Standartenführer. Desilusionado, Skorzeny descubrió que el Reducto Alpino nunca había sido construido, por lo que el 8 de mayo, Otto Skorzeny se entregó al ejército estadounidense. Otto Skorzeny pasó los dos años siguientes en diferentes centros para prisioneros de guerra en Alemania. Se le juzgó en Núremberg, donde todas sus acusaciones carecían de fundamento y declarado inocente posteriormente. Skorzeny partió, gracias a la ayuda de un grupo de antiguos oficiales de las SS, rumbo a España el 27 de julio de 1948. Y se estableció en Madrid y siguió trabajando de ingeniero, representando a prósperas compañías acereras alemanas. En España fue bien tratado por el régimen franquista. Gozó de gran prestigio y popularidad debido a sus hazañas en la guerra. Luego uniéndose a Odesa, creada por antiguos miembros de las SS. En la década de 1950, fue un ferviente partidario de la creación de un cuerpo militar de carácter anticomunista en España y en 1962 fue reclutado por el Mossad para conseguir información clave sobre los científicos alemanes que trabajaban para Egipto, desarrollando misiles y cohetes para atacar Israel a cambio de inmunidad. En Argentina trabajó como guardaespaldas de Eva Perón y en Egipto trabajó como asesor del presidente Nasser. Durante sus últimos años, Otto Skorzeny vivió en la localidad de Alcudia, muriendo a causa de un cáncer de pulmón, en Madrid, el 7 de julio de 1975, a los 67 años. Su cuerpo fue incinerado en Madrid y sus restos fue llevada hasta Austria.